Bueno, hemos perdido la conexión, no sé por qué, estado internet vago, esto de la fase 3, todo el mundo postureando, mira, ya estamos en fase 3, deja de posturear, que los que tenemos todavía que seguir con los directos no nos dejáis trabajar. Oye, subí lo preciso, gente postureando la fase 3 ya en las playas. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿La avalancha a las playas han tirado las torres wifi o qué pasa? Qué horroroso, hombre, por favor. Ahí está, todo de la wifi. No, 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 lo he dicho. Yo digo, esto es que la gente se ha ido en avalancha a las playas, se han ido como los Ñus del Rey León, aparte de la escena de la estampida, y han derribado todas las torres de wifi. ¿Sabes lo Todo. que te quiero decir? Sí. Algo horroroso. Cuéntame lo que estabas hablando tú, me pareció muy interesante de la voz de los actores de doblaje. Eso en plan, yo creo que la voz, que es una herramienta principal tanto para los actores de doblaje como para los actores. Y también es a tenerlo en cuenta que muchos actores son tirados para atrás simplemente por la voz. Si no tienes una voz que atraiga o simplemente que no sea normal de por sí en un tono o es que es un tono muy indiferente, muchas veces te echan para atrás. Dicen, este no. Bueno. Y fíjate tú que las voces son muy muy variopintas, ¿sabes? Que ostras, te puedes encontrar voces de todo tipo, porque quieren la. Si se supone que hay que darle naturalidad, ¿verdad? En un día a día, lo que menos te va a encontrar es esas voces raras que buscas, ¿sabes? Es que un poco también eso yo creo que es así. Y ¿qué más te iba a preguntar? Tú sabes, se me ha ido la olla a Camboya, esto de la fase 3. ¿Tú cómo piensas que vamos a salir de todo esto? Cuéntame, más solidario, más vamos a arrimar más el hombro, nos vamos a ayudar más, vamos a ser mejores personas. ¿Qué piensas tú? Yo tenía una idea al principio diciendo, bueno, la gente va a cambiar, no sé qué, pero cuando he estado saliendo, la gente sigue dando sus paseos, sigue tomando su copa, la gente quiere salir de terrazas, de bares que he visto en mi vida que tienen poca gente, todo lleno, y yo creo que la gente tiene ganas de salir saliendo. Se va a cambiar mucho el hecho de llevar la comida a casa, porque se ha puesto muy de moda ahora con la cuarentena. Como el Glovo, el Just Eat, Deliveroo, yo creo que se va a ir a más. Pero la gente va a seguir siendo como es, pero igual un poco más precavidos. También el hecho de, bueno, por los bares que también tengan su distancia, que tienen alcohol o cualquier cosa, pues eso sí que hay que acostumbrarse a ello. O el hecho de llevar pues la mascarilla. Si no, pues mira China o cualquier país de estos que tienen la mascarilla, más es como llevar el calcetín en la playera. No, sí, no. Y además los modelitos que están sacando, ¿eh? Que tú ahora vas, bueno, Mercadona, Carrefour te vende las quirúrgicas, pero ahora te vas a una tienda de ropa y ya te están Sí, vendiendo sí. a juego con el tanga, con el bañador. No, hombre, Yo y verás creo que tú lo que eso van a se va invertir. a. Ha venido para no irse, yo creo, la mascarilla. No, la mascarilla va a ayudar mucho a ligar, porque te esconde la papada y te esconde la sonrisa. Verás tú cuando. Ahora el Tinder y todo eso, la mascarilla A la puesta. mascarilla, súper Verás buena. tú, como tú te enamores de los ojos, pero tengas una boca que sea un buzón de correo, verás tú. Ya tiene solución. A las 4 de la mañana, una discoteca así, pocas luces, te apuntas y ya está. No, el tema es que también puedes trincar tú también por ahí, ¿eh? Carterita que te tengo, ¿sabes? Sí, también. Bueno, yo tú sabes la máscara que me he comprado. La de V de Vendetta, como se ha puesto ahora de moda, me pongo esa y ya está, ya por los dos, y así no me toco la cara, no me toco nada. Y una prima mía se ha comprado la de Spiderman. Además, no se toca la cara, no, Wow. nada, nada. Bueno, Eso para puede ser. Es que eso te puede arreglar la cuarentena, ¿eh? Llevar una máscara de Spiderman por la calle. Oye, yo no creo que me sé. está convenciendo hasta a mí. Fíjate tú, dice que ha llegado Halloween, no, ha llegado una pandemia. Eso veo que es Halloween. ¿Cómo te queda? Es verdad. Hombre, porque, bueno, el Centro de Coordinación Sanitaria resulta que estamos en contra, lógicamente luchamos contra la pandemia, sobre todo la de almendras. A ver, no te recuerdo. Entonces recomendamos cualquier tipo de máscara. Pero desde aquí a la farmacia, ¿no? Aproveche y póngate
las mascarillas, mascarillas. Las vais a terminar de arruinar el país. Gracias. Por cierto, vamos. Hola, Nacho. Así oído. ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo? Por favor, te pido por favor, está el Pedro Sánchez, por favor, aplaudidme. Seguí con los aplausos de las 8. Es que me encanta que me aplaudáis. Donde estéis, en las playas, me da igual, por favor, aplaudidme. Dejar de salir a las calles a criticarnos y salir a aplaudirnos, que es lo que nos merecemos. Yo creo, no, yo no sé. Mira, yo estuve aplaudiendo una semana. Te aplaudía con las pestañas y a lo mejor con la boca. Porque mientras estaban aplaudiendo me estaba tomando un plátano. Entonces estaba aplaudía con los labios. No, claro. Yo también, claro que sabía aplaudir, estaba con la perra en el brazo. Y más que nada, más que aplaudía, era como... No, bueno. Era... Pues mira, con las pestañas también. Mira. Que te vea el vecino, mira, más que nada, sabía aplaudir. Era como cuando pasaba lista en clase, porque el que no salía del vecindario era... Uy, este que no ha salido. Bueno, esto es un marujeo para aplaudir. El que no salía, desde esta chavana ahí. Y bueno, ¿y tú cómo te aburrieras? Te diera por ver por la ventana. Uy, esta la da 24 vueltas ya el perro. Hasta la ha sacado 13 veces. Pero ahora mi perro está el pobrecito enfadado conmigo. Dice, ¿qué está pasando en nuestra relación? Hace un 2 meses estaba tú que me buscaba y ya no quieres saber nada de mí. Hombre, ya podemos salir a la hora que nos salgan los cojones. Aquí, por lo menos en Andalucía, podemos irnos a donde nos dé ya la gana dentro de Andalucía. Está el presidente de vecino, quédate en casa. Ahora está diciendo, venga, a viajar todo el mundo. ¡Tofra! ¡A las playas! Joder. Y aquí en la fase 3, pues en Sevilla, pero aquí en Cantabria ya han abierto discotecas y todo. No, aquí también han abierto. También. Pero las pistas de baile, ¿no? Las pistas de baile creo que no lo pueden abrir y algunas van a poner mesa, ¿no? Yo creo que va a haber... Ahora quieren montar las discotecas lo que es Burger King. Pero de comida rápida, no, de alcohol rápido. De alcohol rápido. No, de alcohol rápido. Los chupitos serían alcohol rápido, ¿no? Y basta el segurata, pues si haces un movimiento de baile, que haces el movimiento, todo, 600 euros, multa. Yo lo que me pregunto, ¿dónde van a meter a la drag queen de la discoteca? La que se hace la foto en muchas de discoteca y una drag queen que se hace una foto contigo. ¿Dónde la van a meter a la Marimacha? ¿Verdad? No, es que además me encanta, me hago una foto y tienen un arte, esa gente, un besito a todas las drag queen y a todos los transformismos. Además, yo hago transformismo dentro de mi trabajo de cómico, hago transformismo. Y es una cosa maravillosa. ¿Sabes? Todos, mira, dicen que los hombres tenemos un lado femenino. Todos. Y yo lo creo. Hasta Fernando Simón tiene su lado femenino. Que, y cuando tienes la oportunidad de hacer transformismo, además, cuando estamos borrachos, siempre nos sale el lado femenino. Uno siempre imita. O imita a Chiquito, o imita a alguien de. O imita a la Rosalía. Así que ahí tiene el lado femenino de todo el mundo. La Rosalía sale en todas las noches de fiesta. Tra, tra, eso es femenina. Eso es femenino. ¿Verdad? Femenino o felino, porque las uñas que tiene no son normales. Oye, tú ahora mismo, ¿qué edad tiene? Por favor, dínoslo, porque tú ahora mismo... 19, ahora 20 en junio. 20 en junio. Para allá, que me vaya para allá, dicho 20 en junio. Me voy ya para allá, o bueno, cuando lo permita. El 28 es. El 28. Bueno, yo voy a ir a celebrarlo contigo. Hacemos una casa rural, una fiesta ahí con todos. Invitamos al César. Si tú tuvieras 10 añitos, tú te encuentras y contigo, con tu yo de 10 años, ¿qué consejo te daría? Igual que aprovechase más el tiempo, como esta tontería que tenemos los adolescentes, pues la pereza, la vagueza, pero porque tienes la oportunidad ahí, la tienes enfrente, pero como nunca la has perdido, es como que no te esfuerzas del todo para conseguirla. Y yo creo que es eso, porque cuando eres mayor, que ya te han pasado igual muchos trenes o cualquier cosa, a cualquier oportunidad que te salga, yo creo que te vas a esforzar el doble de cuando te esforzabas y cuando tenías, pues eso, una adolescencia de 19, 20 años. Y principalmente eso, que aprovechase más el tiempo y que me dejase con de tonterías. Y que saliese menos de fiesta. ¿Cómo? Lo de salir de fiesta, además, tú te coges una borrachera. Bueno, no sé si tú que eres de salir de fiesta,
No sé si te ha pasado que hemos estado como una resaca, ¿sabes? Es decir, en la resaca uno no se cambia de ropa, uno huele, está sin ducharse, huele más que huele que hay que verlo a 2 kilómetros de distancia. Esto ha sido en verdad como una resaca, pero que ha durado 2 meses, ¿no? Puede ser, yo creo que sí. Desde que te levantes y que no sabes de qué día es y ni de qué cuarto estás, que solo quieres que pase el tiempo para estar. El alerón luego también, oh, Dios mío, luego no te ducha, te quedan pijama todo el día. Es que es así, es que eso, te lo juro que me ha recordado una resaca. De hecho, yo creo que salí de fiesta el 13 de marzo Sí. y al día siguiente estaba ya de resaca. El 14 de marzo, el día del estado de alarma, y hasta hace un mes me ha durado la resaca, oye. Dice, yo no duermo mucho, yo es que descanso despacio. El caso. Eso es buena. Esa me la apunto para un amigo que tengo, que toma 2 cervezas y ya tiene resaca por una semana. No le saca para todo, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo, a ver, yo en Cantabria salía de fiesta pues una vez a la semana, los viernes. Pero es que en Madrid, que es que me abren los lunes, y además están los chupitos a 1 euro los lunes, y yo, pues que es que me lo ponen en bandeja. ¿Yo qué hago? Pues, me lo ponen todo ahí en bandeja. Así que. Además, entre eso y que tengo unos amigos más fiesteros que yo que sé. Estuve cogiendo cositas ¿El y qué? lo tienes tú para utilizarlo en su contra cuando quieras. Oye, la cultura, yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que la cultura, en general, es una manera de comunicar, ¿no? Es decir, cuando tú haces un plato, quieres comunicar algo. Es decir, que te quiero mucho, que te quiero matar, si algún plato sabe que a veneno. Luego, el tema del arte también, una pintura. Pintor quiere comunicar, así con todo, una película, una serie, un libro, un videojuego también. ¿Tú crees que los políticos, como humanos que son, de momento son personas también, los políticos, vamos, no sé si tienen alguna relación de que fueran los únicos que De podían momento salir sí. esos platillos volantes en el cielo, no sé si había alguna. No sé. Pero ¿tú crees que también le llegará, por ejemplo, Pedro Sánchez, un día ve a Hernán Cortés? Se pone el Amazon Prime y él puede contratárselo porque él hace las cosas bien y puede contratárselo. Y le gusta Hernán Cortés. Le Sí. llega algo. Igual que todos tus amigos, seguramente estará de moda la resistencia, imagino. Y van al día siguiente Sí. imitando al presentador, todos los tips, todas las cosas que dice. Pedro Sánchez llega al Consejo de Ministros y le ha llegado Hernán Cortés. ¿Tú crees que a los políticos le llegarán las series también, igual que a nosotros? Los Yo que creo pagan que. impuestos. O sea, es que ojalá yo pagaría por el momento de ver a algún político viendo algo o riéndose de algo. O sea, yo creo que es que la clave, casi lo has dicho tú, lo de la palabra robot, yo creo que es que es lo que se están convirtiendo, porque a la mínima que hagan algo, se están súper expuestos. Si mañana vienen con el estornuda, vamos, se acaban todos los periódicos diciendo que tienen coronavirus, por solo estornudar. O simplemente, mira, a un chico de aquí, bueno, Filisuco, que es cómico, Felizuco, porque estaba de diputado en Ciudadanos. Mismamente, un día estaba en el Congreso y al día siguiente vi una foto de él dormido en el Congreso. Y simplemente es que la habían pillado así y pestañeando, y la habían pillado con los ojos cerrados. Y con todo eso, pues, y al final con eso creas que haya más presión y más tensión a la hora de hacer algún acto, de decir algo en los políticos. Yo creo que por eso tienen una manera de que no se exponen, no se la juegan. Pero sí, yo creo que en su casa, yo creo que todo el mundo es como. ¿Te has imaginado alguna vez a DiCaprio comiéndose un burrito diciendo, hostia, es el mejor burrito que me he comido en mi vida? Es como Oye, imaginarse cosas yo me imaginaba a DiCaprio mirándose al espejo diciendo, uy, soy Brad Pitt. el ritmo, el tic-tac. Es una semejanza. A mí, DiCaprio, Brad Pitt y Chris Hemsworth son iguales los tres. DiCaprio un poquito ha cogido también kilo la cuarentena, ¿eh? Eso te lo tengo que decir. La mascarilla le va a venir bien a DiCaprio. Pero te lo digo de verdad, a mí se me parece mucho.
Y bueno, tú jugarías un Yo Nunca. Sí, sí, o sea, sí. yo creo que eso habrás jugado con tus amigos. El Yo Nunca. Sí. Yo creo que más con la de por medio, pero sí. Tengo un Trivial y un Yo Nunca. ¿Qué prefieres? Yo digo elegir. Un Yo Nunca. Un Yo Nunca. Todo el mundo se va a poner Yo Nunca. Nada más que José Manuel Seda, un actor que estuvo de Yo Soy Bea, de que está haciendo de físico-química, de eso, el único que hizo el Trivial, ¿no? Es más ansiante Yo Nunca, yo creo más. No, cada uno que haga, que elija lo que quiera. Yo doy a elegir por eso. Venga, Yo Nunca he usado TikTok. Tengo en cuenta, hice un vídeo y lo borré y no lo subí. ¿Eso cuenta? Bueno, mira, te voy a confesar una cosa, ya eso más que yo. Porque yo me hice TikTok, no lo entendí, me desinstalé TikTok. ¿Qué mierda es esta? Otras cosas. Yo nunca había cocinado hasta la cuarentena. Mentira, o sea, mentira. Si llegase por mi voluntad, seguro que sí. Pero mentira, porque el año pasado en Madrid estuve viviendo solo y a vivir solo tengo que aprender a probar cocinar, vamos, pero por huevos. Pero vamos, que si no llegase por eso, seguro. Vamos, que tú no la hacías. Que no consumía de asturiana, ¿no? No, la fabada asturiana, quiero decir. Porque la entiendo. Yo nunca he visto La Casa de Papel. Uf, enterita, entera. Y yo nunca he visto Friends. También. Bueno, más que Friends, ¿cómo conocí a vuestra madre? ¿Cómo conocí a vuestra madre? Con la serie. Es mi cúspide de serie. Es más, me compré Barney Stinson, el actor rubio, que tenía unos pijamas de seda, el actor, pues yo me los compré. Me compré unos pijamas de seda. Dice, deja de copiarme los pijamas. Es que ya los pijamas de la cuarentena, dicho, es que me tengo que ver fashion. Si no me veo fashion, no. Bueno, mira, si un día te preguntan, ¿cuál es tu objetivo como actor? Ponerme los pijamas de Cómo conocí a vuestra madre. Esa es buena. Sí, sí, totalmente. Espérate, porque me he dejado la hoja del Yo Nunca allí y lo estoy tirando de memoria. Yo digo, tan mala memoria no puedo tener cuando he estado un mes y medio haciendo el Yo Nunca porque ninguno se ha dignado a cogerme el trivia. Cobarde, que soy unos cobardes. No, yo nunca he usado tanto el móvil. Sí. La cuarentena sobre todo, ¿no? Sí. Además, yo creo que el móvil está conmigo todo el rato. Y creo, o sea, estoy de una manera totalmente inconsciente, pero te das cuenta de que siempre está ahí. No, yo creo que... Yo te digo una cosa, yo he visto a Siri salir de mi móvil. Dice, hombre, ya que estoy pendiente del móvil, pues, darme la guardia, voy yo a cagar por lo menos, que tengo aquí aguantándome sin guiñanos en cuánto tiempo, ¿sabe mi arma? Sí. Siri, la pobre indignada, que maíta salió la pobre. Y tú sabes cuando tú te levantas, que esto de que tú te llevas más de la cuenta al herbate y se te queda dormida las piernas. Que te levanta como si viniera que te hubieran metido el badajo por detrás en Sueca. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Esa sensación de sí, apoyándote a todo. Sí, sí, el hormigueo que no falte. Pues así se le levantó Siri para ir al baño. Oye, la pobre tenía ganas. Además, con el culo apretado porque se estaba guiñando. Tenía un cúmulo ahí de cosas. El papel higiénico que compramos para la cuarentena todo lo usó ella. Yo, claro, lo baño. Todas las series de los móviles fueron series. Fue todo culpa de Siri, del papel higiénico. Mira, no me he cargado a cuatro hombres con los carros hasta arriba de papel higiénico porque no había el supermercado para que tú ahora vengas y lo uses todo, ¿sabes? Que lo que yo he arriesgado para mi sequía. Así tan falsa. No, eso no me gusta. Siri, que me está viendo esto, no me gusta, se los iba a tuar Donald Trump. Una chiva. Yo doy gracias también de esto de la cuarentena. De que hayan puesto guantes obligatorios para entrar al supermercado. Oh, que de antes, a mí me ponía muy nervioso de cuando iba a comprar fruta o cualquier cosa, de que habías al típico
chicos que estaban con la mano tocando en plan todas las frutas. Tocando. Pero tú sabes, por qué han puesto, tú sabes por qué han puesto los guantes, ¿no? ¿Por qué? No, porque han visto de que todo el mundo se llevó papel higiénico, dice, de tantas veces que habrán giñado, porque claro, con la cantidad de comida que se ha comprado, eso tiene que salir. Entonces, las veces que uno tenía que ir al bate era monumental, dice, seguro que en una de estas se ha olvidado lavarse las manos. Te lo digo de verdad, eso ha pasado así. Que lo ha dicho anónimo, Anónimo. Eso, sí, no, el anónimo, de manera anónima, porque estoy muy prudente. Yo no le gusta decir una cosa más harta que otra. ¿Cuál era la siguiente? Fíjate tú, se me ha ido. Yo nunca había considerado que cocinaba bien. Nefasto, nulo. Ya, no. mira que lo he intentado, ¿eh? Pero yo creo que estamos más cerca de la muerte cocinando que cuando salgo de fiesta. Yo creo que cocinando un día que se me quedó un poco de agua en la sartén, le eché aceite y total, que eso empezó a saltar, porque estuvo 5 minutos saltando y me ves a mí en la puerta asomado así, a ver si paraba, quitando la sartén del fuego con un palo a distancia. Vaya por el drama. Comprobando como si está muerto, ¿no? Y el, sí, la sí, cucaracha sí. se mueve la cucaracha ahí. Sí, nada, esa fue gorda. No, pues mira, esto te lo digo yo. El Mercadona tiene mucha suerte, la del Mercadona. Estaba pasando ella, tú sabes, la típica del Mercadona a borde que está ahí porque no le queda otra cosa. Dice, ay, quejando sí. Vosotros de quedaros en casa, yo aquí todavía currando la cuarentena. Dice, no, si no os va a matar coronavirus, si no os mata el virus, os va a matar una diabetes, porque lo que estáis llevando de comida no es normal. Totalmente de acuerdo. Con su séptimo sentido. ¿Qué? Porque el sexto yo creo que ya lo tenía fundido la mujer. Yo nunca he aprovechado un curso online gratis. No, nunca. Nunca. Está bien. Mira, esta crea mucha polémica, ¿eh? Atención, careful and dangerous, ¿eh? Esta crea mucha polémica. Mal. No, esta es seria. Yo nunca relleno las botellas de agua fría del frigorífico. Quien dice botella de agua fría, dice jarra de agua fría o... las comunes, las que tú estás te echa el agua, rellene otro. Cuando llega está vacía. Y ahora la culpa para quién es. Hubo una época oscura y lejana, y lo quiero recordar, en la que hice eso. En la que me daba tal pereza que lo rellenaba. Sí, me pasó. Pero bueno. Pues bueno, pues aquí el test. Del yo nunca, yo creo que ha sido muy sincero. Yo creo siempre, que sí. En estos momentos echas de menos a los amigos íntimos del entrevistado porque es cuando lo trolean. Mentira, no es que cuánto anda ya. Si eso no lo ha hecho. Que si quieres decir algo más, adelantar algún proyecto que tengas entre manos. Pues mira, yo creo que hace poquito yo creo que he tenido el casting más fuerte que tenía que durante toda mi carrera actoral. He tenido el casting más fuerte que el director este Simon West, que es el director que ha hecho El Mecánico, Los Mercenarios o Lara Croft. Y todavía no tengo noticias, que me lo dirán luego esta semana, pero ha sido el casting más fuerte que he hecho y como más importante. ¿Internacional? ¿De qué? Algo internacional, ¿no? Sí, es plata para Amazon. Coño, Amazon, dejarme 2 meses gratis más. Estamos haciendo publicidad de lo vuestro. Amazon, por favor, que quiero ver todas estas cosas, que me dejan con la lengua, la miel en la boca y todo. Y ahora me dejadme entrar. La casa vecina también, por favor. Mira, hasta los actores de la casa vecina han estado aquí. Anda ya, que están ahora en Amazon Prime. Sí. Por favor, bueno. Regalarme algo 50 ya. Meses. No le, sea, tienes que poner le tienes que poner un comunicado, como los de las fases. De que te ponen un comunicado, pues lo mismo. Le ponen un comunicado. Ay, Amazon. De verdad, Amazon. Hasta la batería se ha cansado ya. Dice, no te metas tú en camisa de 11 varas. Pues bueno, Jesús, eres lindísimo.
Me alegro conocerte a través de César, porque César, no sé si lo sabe, yo lo conocí en Viento Sur, aquí se formó conmigo como actor, y me alegra muchísimo de pues que... Pues a ver si a finales de año va todo esto bien, si bajo a Sevilla, pues oye, pues nos tomamos unos rebujitos por allí. A ver, me estaría un poco a destiempo. Aquí en fin de año se toma más castaña, champán, o incluso ya los cubatas de fiesta. Pero si quieres rebujitos, yo me quedo con rebujitos. Dame algo con alcohol. ¿Eh? Algo con alcohol y ya está, yo creo que ya. Bueno, en verdad, rebujito, como no hemos tenido feria, tú sabes. Bueno, hay gente que se ha preparado su rebujito en casa. Yo tengo el cubo aquí del rebujito, que nos lo vendieron por feria para hacerlo en casa. Que esto, bueno, te lo puedes poner para salir a la calle. Espérate. También porque tengo un maestro que es Jimmy Neutron. ¿Tú te acuerdas de Jimmy Neutron? El niño este que tengo. Jimmy Neutron, tengo yo la cabeza. Que yo te hago rebujito y encantado. Cuando tú vengas aquí a Sevilla, tú me das un toque y te la enseño. Lo que tú lo hagas. Te enseño hasta el fondo del Guadalquivir para que tú busques moneda y tampas usadas. Y mascarilla. Que no, la mascarilla. Una guarra que no tire mascarilla ni cosas de eso. Que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Eres un pedazo de actor. Siga así, que te lo estás currando. Y esperemos verte en la pequeña pantalla, en la gran pantalla, en los musicales, si quieres musicales, obras de teatro grandes, porque gracias. Te lo mereces. Poco a poco. A ver cómo pasa la cosa. Y como el consejo que te he dado, que tú te sientas a gusto. Si no te sientas a gusto, no. Proyecto que tú te sientas a gusto y coge la llamada que te sienta a gusto. Si es la de tu novia, para echarte la bronca... Me la apunto. No. Pues te voy a regalar también un cuaderno para que te apunte todo. Porque te la apunta media entrevista. Yo no, digo... no, sí, todo eso me está apuntando todo. Con lo de la resaca me he quedado, ¿eh? ¿Eh? Con lo de la resaca me he quedado, ¿eh? Con eso sí que me he quedado. Pues para ti. Te lo regalo. Tú lo uses donde quieras. Bueno, la entrevista se queda subida ahora, así que... Ah, perfecto. La puedes tú mandar, retuitear, lo que tú quieras. Que gracias, compañero. Era un fenómeno. Y gracias. Sí, muchas gracias. A todos los que nos veis todas las tardes, las terceras meriendas, que me pedís que vengan más invitados, pero gracias a Dios ahora con la desescalada se están reabriendo otra vez los rodajes y gracias a Dios está habiendo trabajo otra vez para los actores. Y gracias a Dios vuelven a tener menos tiempo. Eso quiere decir que la cosa va bien, que vamos para adelante, que llegamos a la normalidad con calma, con responsabilidad, porque aunque la curva empieza a aplanarse, no hay que confiarse. Así es. Muchas gracias.